Yo no tengo plata para pagar, Dios mío, yo no sé. Pero Lupita, no se deje manipular. Ahí le van a pedir refinanciamiento y le van a sacar más plata. Sí. Así es. Ya, capital, interés, refinanciamiento, la banca gana. Bueno, yo le ayudaría, Lupita, pero usted sabe que con eso de la ley humanitaria me votaron sin liquidación. Ya me acuerdo. No lo puedo creer, Dios mío, los cholos preocupados por el dinero, hablando de economía. Haga como yo. Yo uso tarjeta, tarjeteo todo. Ay, tarjeta, ¿cómo que? Hablando de tarjeta, ahora me mandan mensajes, mensajes. Dios mío. Cobrándote, ¿no? Este banco, Dios mío. ¿Qué banco es ese? Intereses, intereses. Este es el banco. Yo nací en esta tierra. Ay, ya sé cuál es. Eso, ya sé quién me va a ayudar. Aló, Maribel, te amo. Te deseo, mi amor. Préstame plata. No sé. ¿Que no? Dice que lo que está ahorcada, dice. Siempre andas ahorcada, andas con los ojos vidos locas. Con los ojos. Sí. Ya. Que dice que tiene esperanza un hombre joven. Bueno, nos vemos. Si no tienes plata, no podemos. Ay, Dios mío, préstame plata. Cabezón, eres hermoso. No al acoso. Lupita. ¿Qué, mijito? ¡Ay! ¡Aló! ¡Mijo! Perdón, perdón. ¿Viste que mi madre está loca? Pobrecita, la edad la tiene así. ¿Qué te pasa? Estoy hablando con la pantalla en negro. ¿En Stacy? Ah, perdón. ¿Aló? ¡Ven! Ah, ya, sí. ¿Qué? Dice que tienes problemas con el cobre. No es cobre, es cobre. ¿Cobre? Ah, no, cobre, dice, corrección. Cobre, porque está que le cobre, cobre, cobre los intereses. ¿Qué banco es? ¿Qué? El mismo banco. ¿Cuál? Yo no sigo esta tierra. El mismo, está por allá también, en todos lados. Ya. Ya, no te preocupes. Ya. Sí. Oye, ¿qué hagas así? Uy, ya te digo. Ya, presta. Lupita, están próximas las elecciones. Hay que pensarlo bien. El futuro está en nuestras manos. Es por eso, mijito, que yo estoy preocupada. Yo soy una mujer de la tercera edad. Y me preocupa la juventud. Me preocupan mis nietos. Sí, hay que tener un voto consciente. Hay que votar por una persona joven, con conocimiento. Andrés Arauz es el candidato. ¡Tatúbatelo, pues! ¡Tatúbatelo! ¡Ah! Dios mío, Andrés, tatúale con todo el cuerpo. Discúlpame, Andrés Arauz es un hombre joven, es un hombre inteligente, es un muchacho con capacidad. Siempre dije que engañabas a mi padre, ahora te gusta Andrés, el joven, te gustan los pelados. Cállate. Por el cacho. Hay que pensar eso, en un hombre joven, alguien que tenga visión, que nos permita llegar a hacer cosas, que piense en la educación, en lo social, en el bienestar, en el trabajador. Por Andrés Arauz. Pablo. ¿Qué? Pablo, ¿qué? Presidente. Pablo, presidente. Pablo. Así hacen las peladas, las mías. Cállate. Cállate. No es así. Es Andrés, presidente. Perdón. Andrés. Perdón. Maribel. Hasta ahí dice Andrés, hasta allá, que todo el país, Dios mío. Ah, de ese hombre joven era el que me hablaba, Dios mío. Y por ese hombre joven hay que votar el binomio del triunfo, Andrés Presidente. Andrés Presidente, Andrés Presidente, Andrés.